Saludos, mi gente. Hoy tenemos este equipo Samsung RS26. Está presentando una saturación de hielo, un descontrol, y tenemos un código de falla. El compañero va a enfocar aquí en el lado del conservador. El LED de la parte inferior está intermitente. Y si vamos al manual de servicio, vamos a enfocar acá el manual de servicio. Lo tenemos acá. Nos indica que es un problema del sensor de fabricación de hielo, Ice Maker Sensor. Tenemos un problema con el sensor. Cuando hacemos la inspección, nos encontramos que el fabricador de hielo no existe. Lo han retirado en algún servicio anterior y no se sabe el paradero del fabricador de hielo. Esta es la falla que está teniendo el equipo. También está teniendo saturación. El drenaje tapado, pero no es el problema principal. El problema que acontece aquí es que a la falta o a la ausencia del sensor de esa sección, el equipo, tras un determinado tiempo, se bloquea y empieza a trabajar de forma irregular. El cliente nos comentaba que a veces la reiniciaba y volvía a través del proceso, pero tenemos un problema. Ahora, ¿cómo lo vamos a verificar y cómo lo vamos a solucionar? Ya se ha identificado previamente en el conector los dos pines donde vamos a conectar el sensor sin el fabricador de hielo porque no está en este momento. Pero vamos a hacer una prueba en la parte trasera. Pasa que cada vez que se va la energía eléctrica, el cliente tenía que dar inicio por el panel, resetearla para que pudiera entrar en marcha. Bien, desde esta sección, en este arnés que está acá, le voy a indicar cuál es el conector. Voy a desconectarlo. El conector CN90. Allí el numeral. Este conector que tenemos acá es el del fabricador de hielo. Y los cables para el sensor es el cable blanco y el cable gris GND y VCC o positivo de nuestro sensor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una prueba rápida. Tenemos el equipo energizado. Voy a sacar el sensor. Voy a colocar un sensor de 5K sobrepuesto en el arnés, para que vean cómo de forma inmediata el error desaparece. En esta prueba tengo el compresor desconectado para que no genere ningún salto térmico tras conexión o desconexión por la falta de el sensor, si llegara a desconectar el arnés del sensor general. Entonces, técnicamente, ya aquí está el sensor existente en el sistema. Podemos incluso verificar voltaje, corriente directa. Y tenemos 1.6 voltios. El compañero va a ir a la parte frontal para que vea. Como pueden ver, no se muestra ningún error en el panel. El equipo ya está normal. El compresor técnicamente ya está en funcionamiento. ¿Qué es lo que se va a hacer acá a falta del dispositivo que lleva ahí, que es el fabricador de hielo? Vamos a ubicar un conector que podamos colocar el sensor sin el fabricador de hielo para que el equipo no dé más fallas y no tenga más problemas. Y a liberar el desagüe que está obstruido. Así que bueno, básicamente esta es la reparación de este equipo. Ya al colocar el sensor, sacar la escarcha del evaporador, ya se ha solucionado el problema de este refrigerador. Algo rápido, sencillo, si se hace este procedimiento. Espero que les sirva de ayuda. Saludos. Algo que también les quería mencionar, que el compañero me está haciendo énfasis. Tenemos también problemas con el switch de la puerta. Por eso es que se ha hecho acá un pequeño puente mientras se hacen las pruebas para poder verificar todo. Ese switch que tienen allí es el read switch, que es el switch magnético. Este equipo en el conector CN90 tenemos el sensor. Este es el conector del fabricador de hielo. Y tenemos el sensor del fabricador de hielo en el cable blanco y negativo en el cable gris. En el conector CN40 que tenemos acá, tenemos los siguientes sensores. Amarillo tenemos el sensor del exterior, blanco con verde y gris, que son los siguientes dos cables, tenemos el switch
de ese compartimiento. Y luego entre gris y negro tenemos un sensor, entre gris y azul tenemos otro sensor y entre gris y amarillo tenemos otro sensor. Ahí tenemos todos los sensores de este equipo. Técnicamente en este conector tenemos 1, 2, 3, 4 sensores de temperatura y el quinto, que es del fabricador de hielo, acá, en el conector del fabricador de hielo.